Bueno, Matías, me decías recién que estuvo chivo el partido. ¿Cómo se vivió? Partido chivo, la verdad que sí. Intenso, nos vamos enojados porque queríamos sumar de local. Estamos con esa cuota pendiente, pero nada, hay que seguir trabajando y hay que ir a ganar el partido en cancha de Agropecuario. ¿Empieza a maquinar en serio en la cabeza eso de los tres partidos acá sin poder ganar? Maquinar no, ¿viste? Te da bronca porque queremos ganar, hay que hacerse fuerte de local. Lo importante es que mantuvimos el arco en cero, eso es positivo. Pero bueno, como te digo, hay que seguir trabajando y buscar la victoria acá, más de local. Hoy puede ser que deje un poco de tranquilidad, que el equipo nunca bajó los brazos. Y a diferencia de otros partidos, en el segundo tiempo fue más protagonista y fue y dio todo lo que podía dar. Sí, nos vamos con esa sensación, que dejamos todo adentro de la cancha, que eso es lo importante. Pero bueno, viste, queremos ganar más de local, entonces eso como que te deja enojado. Pero bueno, hay que irse tranquilo porque dejamos todo en la cancha, generamos situaciones, no quiso entrar. Así que bueno, mala suerte. Hoy casi se va de las manos en algún momento el partido. Me parece que Acita fue bastante permisivo, ¿no? Como que Almagro cortó mucho el trámite. Sí, ellos se dedicaron, viste, a hacer un juego sucio, a cortar. Pero bueno, nosotros llegamos a nuestra idea de juego, intentamos jugar. A veces se puede, a veces que no, viste. El rival también te hace su partido. Pero bueno, nos vamos tranquilos. La idea de juego cada vez la vamos intentando. Nos sentimos cómodos, va saliendo cada vez mejor. Así que hay que seguir intentándolo. Di una conferencia a Cambiazo, el presidente del club, en la semana. Dijo que estaba convencido que el equipo va a pelear. Sin ninguna duda. Nosotros estamos convencidos de que vamos a pelear. El grupo está muy bien, está muy fuerte y hay que seguir trabajando. Esto así, el torneo es largo. ¿Qué te pasó en la que encontraste ahí adelante del punto del penal y no lo pudiste pegar de lleno? Sí, me venía manoteando, me la encuentro de repente, la toco y después cuando miro pasó ahí al lado del palo. Mala suerte, ya va a entrar. Gracias, Matías.